...una casa de ocupas en la calle Rubicón en Arrecife... ...ha tenido que ser tapiada este fin de semana... ...esta es la casa que operarios de la Concejalía de Obras Públicas... ...del Ayuntamiento de Arrecife, tapiaron el pasado... ...sábado por la noche, tras múltiples denuncias e incidentes... ...de amedrentamiento hacia los vecinos de la zona... ...según nos han contado los vecinos... ...la vida allí se había vuelto insostenible... ...desde que llegaron unos ocupas hace alrededor de un mes... ...peleas, aporreos en la puerta de madrugada... ...ruido y una sensación constante de inseguridad... Convivían día a día con estos vecinos del barrio de La Destila. El último incidente se había producido nada más y nada menos que el mismo sábado por la mañana. Los vecinos alertaban de que habían escandaleras en esta zona. El día del sábado por la mañana se generaba una pelea en esta calle. Eran los ocupas de esta vivienda y la Policía Nacional se lo llevó detenido. Y bueno, por seguridad y salubridad, como pueden comprobar, pues se ha tenido que proceder al tapiado preventivo. Como pueden observar, los operarios ya están procediendo a desconectar el alumbrado de la casa que estaba conectada a la red. Pública y a realizar labores de limpieza, pues la vivienda se hallaba en condiciones de insalubridad. Han sacado más de dos caminos de basura de esta vivienda, que estaba con ocupas dentro, y bueno, que en el día de ayer ya no había nadie. El tapeado por parte del ayuntamiento fue solo una medida cautelar, y los propietarios de la casa son ahora quienes han autorizado que se refuerce con bloques el cerramiento integral de los varios accesos a la vivienda, labor que, como ven, se realiza en estos momentos. Por lo menos los vecinos podrán por fin descansar tranquilos. Ya está todo preparado y dispuesto aquí en el Palacio de la Mareta. Según ha podido saber Lanzarote Televisión, Pedro Sánchez llegará a la isla en torno a las 2 menos 20 de la tarde. Como ya informamos también el lunes, en el interior de este Palacio de la Mareta se han llevado a cabo remodelaciones y reformas, como por ejemplo en la piscina para recibir al presidente del gobierno, que pasará un año más sus vacaciones en Lanzarote. Y a los pocos minutos, en este vehículo negro con cristales tintados que ven entrando en las instalaciones, se encontraba el propio presidente del Gobierno. Desde el viernes se esperaba la llegada, pero ha sido hoy cuando el presidente comience sus vacaciones de manera oficial en la isla junto a su mujer, Begoña Gómez. Precisamente la llegada de Pedro Sánchez se produce en medio de una situación convulsa a nivel nacional, con varios frentes abiertos, como la investigación de Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción o la entrada furtiva en territorio nacional de su socio gobierno, Carlos Puidemont. Se desconoce el tiempo exacto que el presidente del gobierno estará en Lanzarote, aunque no se descarta que su mujer ha llegado con antelación para disfrutar del buceo en un enclave como la isla de Lobos. Los socorristas de esta playa de Guasimeta en Playa Honda se sorprendían ayer sobre el mediodía al avistar a unos 200 metros de la orilla, sobre esas piedras que vemos allí, un velero que se estaba hundiendo. Hemos hablado con los socorristas en cuestión, Rodney y David, que nos han contado qué ocurrió exactamente. Una pequeña embarcación de madera eh, hizo un pequeño giro indebido a contraviento y eh, vimos que estaba demasiado cerca del arrecife. Y activamos el protocolo de emergencia de REN del Norte. Al parecer, el velero se llenó de agua después de un viraje y tras no poder achicarla con la rapidez suficiente, empezó a hundirse. REN son las siglas del equipo de rescates y emergencias del norte, que acudió en lancha a socorrer a los tripulantes del velero y posteriormente remolcó la embarcación hasta la orilla. En cuanto a estas dos personas que se encontraban a bordo... El hombre estaba tranquilo, hubo otra persona que también estaba ahí involucrada, eh, colaborando. Y entonces vino la embarcación y ya pudimos traerlo hasta tierra. Y ya después aquí arregló y se pudo, pudo continuar con la navegación. Cabe recordar que la playa de Guasimeta es de las más ventosas de la isla y tanto embarcaciones como deportistas y especialmente bañistas hacen bien extremando las precauciones cuando se encuentran en ella. El aeropuerto César Manrique Lanzarote tiene grandes carencias en lo que se refiere a efectivos policiales. Todo ello está repercutiendo, como saben, a la hora de sellar los pasaportes de los visitantes extracomunitarios, generando largas colas y descontrol en la terminal. Desde el Sindicato Unificado de Policía afirman que Lanzarote no llega a 40 agentes destinados en el aeropuerto cuando Europa, en base a las características de la instalación y al tráfico aéreo, recomienda casi el doble. Según la Unión Europea, hace poco hicieron una evaluación. Y ellos creen que debería haber como un mínimo de 60 efectivos en, en ese aeropuerto. Desde el Ministerio de Interior estiman una cifra inferior, pero aún así el César Manrique tampoco llegaría al mínimo. El aeropuerto de, de Lanzarote, en sí, su catálogo de puestos de trabajo, que vulgarmente es como el número de efectivos que tiene que tener ese aeropuerto, según el Ministerio del Interior, que es lo que creen ellos conveniente. Ahora mismo está tasado en, sobre el papel de sobre 49 efectivos. Este problema de falta de personal, además de la no adecuación de los espacios para vivir a los turistas en función de su país de origen, impiden el buen funcionamiento de la terminal. Por eso, además de incorporar personal, también habría que invertir. De, de momento que sepamos, no, porque como eso lo, lo tiene que licitar, eh, Aeropuerto Nacional le tiene que sacar una... Una licitación pública para la instalación de esas máquinas. Hace poco, si es cierto, que en el Botín Oficial de Estado se ha publicado tanto para los puertos como aeropuertos, para intentar que entre el año 24 y 25, 26 todo eso quede en todos los aeropuertos de España y puertos quede solventado, pero uh -huh. habrá que ver cómo va desarrollándose la. Por el momento, como habrán escuchado, no se tiene previsto ninguna inversión y también el personal destinado sigue siendo inferior al necesario para una buena operatividad. La llegada de la gasolinera Locos Pleno y la Lanzarote ha agitado el mercado de los precios del combustible. Dos semanas después, cuanto más lejos da Recife, más cara es la gasolina, aunque sea la misma marca quien la oferta. Veámoslo con Disa. Hemos querido empezar esta crónica de precios aquí en la gasolinera DISA de maneje en Arrecife. Como pueden observar, a tan solo 7 minutos de la gasolinera Low Cost Plenoil, DISA ofrece la simplomo 95 a 1,17 euros el litro. Un poco más lejos en la DISA, a la altura del cable, la gasolina ya está 3 céntimos más cara, a 1,20 euros el litro. Son también 11 céntimos más que en la Plenoil. Ahora estamos en la DISA de macher a unos 25 minutos de la Plenoil. Como pueden observar, aquí la gasolina está considerablemente más cara. A casi 1,26 euros el litro frente al 1,17 de maneje. Son 9 céntimos de diferencia que, si vas a llenar el tanque de tu coche, puede suponer un encarecimiento de unos 4 a unos 6 euros. Si continuamos rumbo sur en la otra punta de la escala, hallaríamos la DISA de Yaisa, que vende el litro de gasolina a 1,38 euros. 12 céntimos el litro más cara que en Macher y 20 más que en Maneje. Así culminamos este recorrido de precios que ilustra la contienda que comenzó con la llegada de las gasolineras Costa Lanzarote, la cual ha obligado a la competencia a abaratar los precios del combustible una media de 20 céntimos por litro, aunque como hemos comprobado la cuantía exacta depende de cuán lejos de Arrecife necesitemos repostar. como una bomba de relojería. Así se ha percibido el cierre en el día de ayer de la Feria de Atracciones de las Fiestas de San Ginés, en el denominado como Solar de Ginori. El ayuntamiento de Recife, a través de un control aleatorio policial, detectaba una serie de deficiencias técnicas por las que se decretaba el cierre y se instaba a los feriantes a cumplir con la normativa. ...desde la Concejalía de Festejos ha afirmado... ...que ya desde esta mañana se están subsanando... ...estas deficiencias y se espera que en breve... ...se reabra la zona ferial. "...con la llegada de los nuevos elementos... ...que estaban instalados en Puerto del Carmen... ...se detectan una serie de deficiencias... ...en la seguridad de, de la implantación del plan... ...y la policía procede pues a exigir a los feriantes... Que, ...que subsanen esas deficiencias... ...ya en la mañana de hoy han estado trabajando... ...tanto la parte de ingeniería de los feriantes... ...como la parte de actividades clasificadas del Ayuntamiento... ...para tratar de solventar esas dificultades... ...y esperemos que en breve pues el recinto pueda volver a abrirse pero ¿Cuáles son esas deficiencias técnicas que han provocado el cierre de las atracciones? Los desperfectos concretos eh, son temas de ingenieros, la verdad que yo no, no controlo al punto del detalle, sí que habían algunas cosas pues, que eran más flagrantes, pero bueno, ya parece que se han subsanado, unas en planos en base a lo que ellos nos habían presentado y otras en la realidad física de lo que tenían puesto en el sitio. Arrecife lamenta la situación y adelanta que probablemente se extiendan las fechas de días de feria. Estamos estudiando con los feriantes la posibilidad de ampliar el número de días una vez acabadas las fiestas para compensar un poco. Eh, lamentar la situación y los problemas que se hayan podido generar a, a los vecinos que hayan querido acudir en el día de ayer y no pudieran acceder, pero desde luego, como administración pública y como responsables públicos, tenemos que velar por la seguridad de la gente y no podíamos permitir que se incumplieran determinadas cosas de seguridad. El Ayuntamiento de Recife trabaja a contrarreloj en estos primeros días de fiestas patronales, esperando que se abra al público uno de los principales reclamos de San Ginés. Esta imagen de archivo que ven volverá a repetirse este sábado, y es que la comunidad de venezolanos residentes en Lanzarote se concentrará mañana, 17 de agosto, en el Parque Simón Bolívar de Arrecife para reclamar al gobierno de Nicolás Maduro que reconozca la victoria en las urnas de la candidatura de Mundo González y poner fin así a 25 años de chavismo en Venezuela. Vamos a leer un manifiesto y ahí estaremos todos para dar el apoyo, el pequeño apoyo que podemos dar los venezolanos desde aquí para que no, no se dé este fraude que, que ha hecho pues el, el régimen de Nicolás Maduro. César Martínez y muchos venezolanos tienen todavía esperanzas para lograr que se reconozca la victoria de la candidatura de la oposición. Yo tengo esperanza y la gente que yo veo tiene esperanzas y con los que he hablado en Venezuela tienen esperanza porque es que esta vez es... Es que no pueden demostrar nada, llevan 20 días creo desde que fueron las elecciones y no han mostrado nada, ninguna prueba, no tienen nada, no tienen nada porque simplemente ha sido un fraude y todos los países, los que ya nombraron a Edmundo González como presidente electo y los otros que lo que han dicho es que por favor presenten las actas y no se ha presentado nada. El Centro Carter y la ONU, que fueron observadores internacionales antes de las elecciones, eran muy buenos para el gobierno de Maduro y ahora dicen que no, que son malos porque han, han certificado pues que ha sido un fraude en las elecciones pasadas el 28 de julio. La manifestación que se celebrará mañana sábado a las 7 de la tarde tendrá réplicas en el resto de las Islas Canarias donde la comunidad de venezolanos es muy amplia. Un año más, como todos los 15 de agosto, Lanzarote se vistió de gala para realizar un viaje al pasado a través de sus caldos. Y es que los vinos de Lanzarote se han convertido en un producto gourmet en la actualidad, pero tienen una tradición que viene de lejos, en unos tiempos donde no era sencillo el trabajo en el campo. 28 años realizando este trabajo o este día tan bonito para nosotros, porque no deja de ser un día festivo. Uh, y que para la zona de la herias pues también nos encanta que muchísima gente local se acerca hasta aquí a, hasta la zona de la bodega para enseñarle a sus hijos o los abuelos traen a sus nietos de cómo se hacía este trabajo tan duro que a veces si lo explicas, no lo entiende y viéndolo se comprende mejor. Cientos de residentes y turistas pudieron disfrutar de esta jornada en el paraje de la jeria y, como no, los camellos tuvieron su papel protagonista. Quizá hoy no sea más que una escenificación, pero de esta manera se mantiene vivo el recuerdo de unos tiempos difíciles que en la actualidad han servido para el disfrute de familias. Que se hacía desde antiguamente y que nos hace como una visión de lo que era la jeria y de lo que eran los trabajos que antes los agricultores y campesinos pues, pues hacían, ¿no? Y fueron muchos los que se atrevieron con el pisado de la uva, en una jornada que combinó la tradición con el futuro. Un día muy especial, es el Día de la Caridad, hacemos la fiesta de la vendimia con camellos como antiguamente, y vienen todos los niños a disfrutar, el que nunca ha pisado uva como antiguamente con los pies, prensar la uva, recoger un mosto como se hacía antiguamente en los lagares. Y un día muy bonito porque es un día muy especial para nosotros. ¿no? También se contó con la habitual Eucaristía en la Ermita de la Jeria para rendir homenaje a Nuestra Señora de la Caridad antes de comenzar la caminata por los senderos de la Jeria. Y así con decenas de curiosos visitantes y residentes se expidió una jornada muy importante para Lanzarote.